La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, realizó el Comité de Seguimiento Electoral con el fin de tratar temas fundamentales como el informe sobre inscripción de cédulas, partidos políticos, candidatos, jurados, cumplimiento del Decreto 147, que da las pautas para la publicidad política que se está llevando a cabo en la capital del Meta. Fernando Sandoval Zamora, secretario de Gobierno local, explicó que durante este comité se realizó una socialización de integrantes de todos los partidos políticos en trabajo coordinado con la Registraduría. Comité de Seguimiento Electoral, pues para ver todo lo que nos hemos propuesto y que vayamos cumpliendo sin ningún inconveniente. Y si hay inconvenientes, pues darle la solución. Especialmente la Registraduría nos hace un informe muy importantísimo y muy detallado de cómo va el calendario electoral. Vamos sin ningún inconveniente y esto es importante para garantizar la transparencia en estas comisiones electorales. Vamos dentro del proceso que hemos venido realizando, estamos sin ningún inconveniente. Estamos a pasos a seguir, es el tema de los jurados, el tema de los testigos electorales, escoger cuáles son y darle su capacitación por parte de la Registraduría. Asimismo, el titular de la dependencia manifestó que la semana entrante se realizará el sorteo de los jurados y la capacitación de 8.000 jurados va a realizarse en colegios de Villavicencio. Realmente el censo electoral que nos va a indicar la cantidad de personas que van a realizar votos y en qué sectores, y asimismo poder nosotros tener la división política para poder garantizar con fuerza pública la seguridad correspondiente. Esto quiere decir de que estamos garantizando con la Registraduría, la Administración Municipal, los mismos grupos políticos y movimientos ciudadanos, pues garantizando todo el proceso para que podamos hacer uso del próximo 25 de octubre sin ningún contratiempo. Igualmente, el titular de la dependencia manifestó que las vallas que instalen los candidatos en Villavicencio deben contar con registro otorgado por la Secretaría de Control Físico y valla que no tenga permiso será desinstalada por parte de la dependencia. Podrán colocarse un máximo de 14 elementos de publicidad exterior tipo valla, con registro vigente por cada partido político, movimiento político, con personería jurídica y movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que van a participar en las elecciones del próximo 25 de octubre.